Nuestra localidad acogía en la tarde del pasado domingo la festividad del Corpus Christi. Durante los días previos se ha venido celebrando en la iglesia de San Carlos el Real la compañía solemne Triduo en honor al Santísimo, y el domingo a las 7 de la tarde se celebraba la solemne Eucaristía en la insigne iglesia colegial Santa María de la Asunción, previa a la procesión que partió desde la Puerta del Sol. En los últimos años, la procesión del Corpus en Osuna se realizaba en la mañana del domingo posterior a su celebración litúrgica. En el acompañamiento, además de la archicofradía sacramental, podíamos ver a las representaciones de todas las hermandades de penitencia y gloria de nuestro municipio. El Santísimo también iba presidido por autoridades civiles, militares y municipales, entre ellas la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, acompañada por la delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, Brígida Pachón, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Francisco Miguel Pérez. El recorrido del cortejo fue el mismo de ediciones anteriores, compartida desde la Colegiata, Paseo de la Universidad, Granada, Labrador, Plaza de la Merced, Cueto, Plaza Rodríguez Marín, Gordillo, Compañía, Sevilla, Plaza Mayor, Asistente Arjona y Plaza de Santa Rita, para entrar en la Iglesia de San Agustín. El buen tiempo también acompañó para que numerosos niños y niñas que este año habían recibido su primera comunión también acompañaran a la custodia del siglo XVI. Por otra parte, fueron muchos los altares, aunque menos que otros años, los que se instalaron en las calles con motivo de esta festividad. Cabe destacar el de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, el de la Hermandad de la Quinta Angustia, el de la Hermandad de la Paz, instalado en la puerta del antiguo edificio de Correos y presidido por una nueva dolorosa que ha sido tallada por el imaginero local Jesús Rodríguez Merinero para el grupo joven de esta hermandad, y que fue bendecida el pasado sábado en la parroquia de Consolación bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud. Las hermanas concepcionistas en la Plaza Mayor y con motivo del 500 aniversario de la fundación de su orden expusieron, entre otros elementos decorativos y relacionados con sus reglas, la bula de la fundación de la orden. Llamó poderosamente la atención la magnífica decoración de la calle Compañía por parte de la Hermandad del Santo Entierro, que también ubicó un altar en la fachada de la iglesia de San Carlos. La festividad del Corpus Christi es una de las más antiguas de la Iglesia Católica, ya que esta fiesta comenzó a celebrarse en Lieja en 1246 y extendida a todo Occidente en 1264. A ti, toda gratitud.